Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos iniciando este espacio informativo. Ya estamos dentro del mes de diciembre. Hoy es viernes 2 y por supuesto, pues ya iniciamos prácticamente con este último mes de mucha fiesta, de las fiestas decembrinas. Y bueno, pues nosotros aquí ya tenemos nuestro arbolito también para, por supuesto, irnos adentrando dentro de lo que es este último mes del año 2016. Iniciamos con la información preparada para este día, para este fin de semana. Lo invito a que nos acompañe. En nuestra primera nota relacionada al vecino estado de Tlaxcala, reinstalas RPV, módulo de atención en centro de convenciones. El módulo de registro público vehicular en la capital del estado se reinstaló esta semana en el centro expositor después de que concluyó la Feria de Tlaxcala 2016, por lo que invita al público a realizar su trámite y otorgarle seguridad pública y jurídica a los actos que realice con sus automóviles, como compraventa, registro, enajenación, arrendamiento, entre otros, explicó Luis Everardo Méndez López, encargado del módulo RPV Tlaxcala. Ya reanudamos actividades con el horario siguiente, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde en horario corrido, recordando haciendo la invitación a la ciudadanía, pues que venga a hacer su trámite, para que también así le demos certeza jurídica a su vehículo, más que nada a su patrimonio, y hacerles también el recordatorio que el mismo día que vienen a hacer su trámite, ese mismo día se actualiza en página Consulta Ciudadanía. Con este proceso se busca disminuir el riesgo de ser víctima de fraude con la compra de un vehículo por reporte de robo o por alguna alteración. Todos los documentos que requerimos es en original, por ejemplo es la factura original, la tarjeta de circulación, la credencial de lector del propietario y si el vehículo es de procedencia extranjera necesitamos el título de propiedad, pedimentos de importación, tarjeta de circulación en original y credencial de lector del propietario. Se les hace la observación de que si no puede venir el propietario puede mandar a otra persona, obviamente otorgándole su identificación oficial, ¿no? Y también la persona que venga como responsable del vehículo que también traiga su identificación, no hay ningún problema, les podemos hacer su trámite y sigue siendo gratuito. ¿En qué tiempo se hace el procedimiento? Ajá, dependiendo del tipo de vehículo, si es un vehículo compacto, en 10 o 20 minutos, si es una camioneta, un máximo de 30 o 40 minutos. En el estado existen cuatro módulos en Tlaxcala, Calpulalpan, Apizaco y Huamantla, con horarios de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Por otra parte, participan expositores, artesanos y productores de Tlaxcala en Feria Navideña 2016. Tenemos alrededor de 40 participantes entre microempresarios, artesanos y productores y vamos a estar aquí instalados lo que es todo el día de hoy y mañana. El objetivo obviamente de la feria es promover la economía a través de los artesanos para que ellos puedan obviamente exponer sus productos y que la gente más que nada los conozca y venga a visitar, y si les gusta alguna artesanía alguna artesanía que sea de su agrado, pues poderla a lo mejor obsequiar y más en esta época ya decembrina que se viene. Marisela Coapiocote, titular de la dependencia, refirió que esta feria se suma a las acciones de contribución que se tiene con los microempresarios. Que esta es la última feria que hacemos como dependencia, por supuesto que la otra administración también tendrán que continuar con este tipo de programas y apoyo obviamente en beneficio de los artesanos. Mira, les apoyamos desde con este tipo de eventos que son ferias que se hacen durante el año, se hacen de manera periódica, también se les apoya con préstamos para que ellos crezcan como su empresa, se les ayuda con su proyecto, hasta donde nosotros podemos les vamos ayudando. En la feria puede encontrar algunos adornos, artesanías, piñatas, derivados de miel, entre otros. Angelina y María José, quienes exponen en esta feria, explicaron lo que ofrecen al público. Como hay de varios precios, estas son de 130, que es la esfera con su base, o este es de 300, igual las tres esferas con la base. Hay de 200, hay de 100. Sí, y estos que son los arlequines que tienen luz. Igual son hechos de esfera. Pues benefician mucho porque hace un apoyo a la economía de todas las personas que se dedican a las artesanías. Nacimientos, casitas, unos zapatos, gatitos, hasta cráneos, candelabros que les dicen,
como lámparas para ponerle foco o una vela. Mire, estos gatitos en 70 es el juego con tres gatitos. Los zapatitos en 35. Tenemos esos como tenis chiquitos de 15 pesos. Está muy económico, la verdad. Finalizamos con esta última nota relacionada a uno de los lugares o dentro de lo que son o es la zona sur prácticamente del vecino estado de Tlaxcala, algunas de las zonas hasta donde llega la señal de este canal, y es que descartan afectaciones en municipios tlaxcaltecas tras caída de ceniza volcánica. Ante la caída de ceniza volcánica registrada en varios municipios de la entidad tlaxcalteca originada por el volcán Popocatépetl a principios de esta semana, la Secretaría de Salud CESA y la Coordinación Estatal de Protección Civil, la CEPSE, a través del secretario de Salud Alejandro Guarnero Chumacero, informó que una brigada de epidemiología realizó este miércoles un recorrido por los centros de salud de San Pablo del Monte, Nativitas, Zacatelco, Tlaltelulco, Chicotzinco y Tepeyanco para detectar posibles afectaciones entre los habitantes tras la caída de ceniza, además de verificar el abasto de medicamentos e insumos que se emplean para la atención de enfermedades asociadas con este tipo de contingencias. La dependencia también informó que entre los municipios que se vieron afectados, como ya le comentábamos, se encuentran fueron Nativitas, Zacatelco, San Pablo del Monte, Tlaltelulco, Tetlanocan, Chautempan, Apetatitlán, Tlaxcala, Amajac, Santa Cruz, Tlaxcala, Cuaxomulco, Yauquemecan, Muñoz de Domingo Arenas, Xaltocan, San José de Acalco, Xalosto, Capizaco, Huamantla y Cuapiazcla, por lo que exhortaron a la población tlaxcalteca a proteger nariz y boca, así como a evitar la acumulación de este material en techos y drenajes. Pues ahí la información acerca de los municipios que se vieron afectados, obviamente unos más, unos menos, pero todo ello dentro de aquella zona o dentro del vecino estado de Tlaxcala. Por otra parte, cambiando de información y también de zona, continúa plantón por construcción de arco poniente en Texmelucan. Autoridades auxiliares, así como campesinos de la comunidad de San Francisco Tepeyecac, perteneciente a Texmelucan, se dirigieron a las oficinas del Banco de Tierra para tocar el tema de la construcción del puente en el camino conocido como Chalchuapa, por donde cruza el arco poniente, ante lo cual los campesinos que usan el paso para llegar a sus terrenos comentaron que fueron representantes del Banco de Tierra los intermediarios para que se realizara la reunión con personal de infraestructura y representantes de la empresa constructora, esto con el fin de que se llegara a un acuerdo en este tema, ya que en el tramo de aquella comunidad se contemplaron cuatro puentes, entre ellos el del Camino Real a Chalchuapa, por lo que continúan exigiendo que se cumpla la construcción de dicho puente, de lo contrario permanecerán el tiempo que sea necesario. Pues ahí esta situación de la que le habíamos venido comentando referente a la construcción de estos puentes que ya habían sido acordados previamente en una reunión anterior y que actualmente no se están respetando. Por otra parte, en una más de las notas, bajan salario a policías de Texmelucan por reprobar en control y confianza. El Ayuntamiento de San Martín Texmelucan descontó 1,100 pesos a por lo menos 20 policías que reprobaron sus exámenes de control y confianza, de acuerdo a lo informado por la tesorera Liliana Salazar Vega, quien precisó que debido a que incumplen con ese requisito, los elementos bajaron de rango, agentes viales y guardias ciudadanas, así como guardias ciudadanos, por lo que, de igual forma ya se había contemplado desde el mes de septiembre, haciendo de su conocimiento al comisario de seguridad pública del municipio. Pues ahí también está otra situación generada con estos servidores públicos, especialmente con al menos 20 policías, ya le comentábamos, de aquella demarcación. De esta manera, lo invitamos a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa. Venimos después de esta pausa. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce.
inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año, en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio, gracias a su confianza. Buenas. Su primera enseñanza. ¡Ay, mira, mira! ¡Mira mi canica! ¡Wow! ¡Titi, vamos a ver cómo pega! ¡Cuidado, se pierde la canica! Su primera práctica. ¡No! ¿Pero por qué? ¡Mi hijo no fue, muchacho! La última. ¡No se dañó a nadie! No culpes a la escuela. No culpes a la calle. No culpes a los amigos. Se aprende en casa. Muchas gracias. Señor, de verdad, muchas gracias. Ya estamos nuevamente dentro de este espacio informativo y le vamos a dar continuidad a toda la información preparada para este viernes ya 2 de diciembre. Entregan obra de agua potable del programa 3x1 a migrantes en Coronango. La Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, entregó una obra del programa 3x1 para migrantes en la Junta Auxiliar de San Francisco Ocotlán, perteneciente al municipio de Coronango, en donde Juan Manuel Vega Rayet, delegado de Desarrollo Social en Puebla, indicó que con esta inversión total de 934,855,000 pesos, fue inaugurada la ampliación de la red de agua potable en beneficio de 520 personas, quien ahora contarán con el vital líquido a través de 129 hidrotomas, y acompañado de la alcaldesa Meli Macoto, Vega Rayet realizó la entrega de certificados de obra a beneficiarios del programa 3x1 para migrantes y afirmó que las acciones y programas tienen como objetivo implementar la Estrategia Nacional de Inclusión dirigida a reducir las carencias de la población mexicana. En una nota más, Consejo Empresarial reconoce labor de policías de Coronango. Por su buen desempeño, el oficial Fernando Suárez Flores, el policía segundo Jorge Chapuli Jiménez y el policía Mauricio Martínez Romero, los tres policías municipales de Coronango, fueron reconocidos por el Consejo Coordinador Empresarial como parte del programa Puebla Agradece. Sin embargo, en total, el organismo premió a 36 elementos de diversas corporaciones del Estado por actos en los que han demostrado valor, honor, compromiso y heroísmo. Por su parte, el ayuntamiento encabezado por Meli Macoto Chapuli destacó la intención del Consejo Coordinador Empresarial de dignificar, reconocer y empoderar al personal de seguridad pública, siendo los mejores servidores públicos en beneficio de los vecinos de aquel municipio, pero de manera general de todos los poblanos.
En otra más de las notas, pasando a otro de los municipios, denuncian aumento de inseguridad en Juan C. Bonilla. Pobladores de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla, denunciaron que la inseguridad en su comunidad ha incrementado peligrosamente, pues aseguraron que en 4 años la situación ha ido en aumento, debido a la ola de asaltos y robo de vehículos a plena luz del día, afectando a todas las comunidades de la demarcación. Asimismo, acusaron que a causa de la omisión gubernamental, la delincuencia ha hecho de este municipio un paraíso para cometer sus hechorías, por lo que exigieron al edil Filemón Aguilar tomar acciones contundentes para frenar los problemas de inseguridad e incluso las riñas que cada semana se generan hasta en plena carretera. Pues ahí la información referente pues a este otro de los municipios dentro de lo que es el octavo distrito. En una más de las notas, por obras de restauración de la presidencia municipal, ayuntamiento ofrecerá todos los servicios en el auditorio municipal. Aquí en la presidencia municipal, antiguo palacio de corregiduría del siglo XVI, del cual por cierto nos estamos mudando al auditorio municipal de Huejotzingo, porque recuerden que estos trabajos van a tener una duración, los trabajos de restauración van a tener una duración de aproximadamente 2 meses y medio. Por ahí del mes de febrero, pero no se preocupen, ya vi que hicieron así, ¿qué va a pasar? Todos los servicios van a estar al 100%, no se preocupen. O sea, va a ser la presidencia municipal, pero únicamente que se va a trasladar durante 2 meses y medio, 3 meses máximo, al auditorio municipal, con los servicios del registro civil, con los servicios vinculados a la caja general, tesorería, predial, todos al 100%. Aprovecho, porque es importante, ya que todos los días nos visitan cientos de personas y a la semana estamos hablando de aproximadamente 3.500 personas que visitan el ayuntamiento. De ahí la importancia de dar este aviso. Muy bien, pues información referente a este tema, en el que de manera temporal el ayuntamiento estará realizando todos los servicios, trámites que usted necesite en el auditorio municipal, ubicado pues prácticamente a unos cuantos metros de lo que es el primer cuadro de la ciudad, y que por supuesto pues usted podrá acudir en los horarios normales en que pues trabajan de manera o trabajaban de manera pues ahí directa dentro del ayuntamiento, y del cual por supuesto estarán regresando especialmente más o menos a finales del mes de febrero, si no es que antes. De eso por supuesto aquí le iremos dando a conocer. Ya para ir finalizando con la información, CEMEDIF de Huejotzingo celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este jueves el Sistema Municipal DIF de Huejotzingo, a cargo de Sujei Flores Bravo, celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con diversas actividades y entrega de despensas. Además, hizo un llamado a la inclusión y apoyo de todas aquellas personas que sufren de alguna discapacidad. Hoy nos encontramos celebrándolo, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el cual se conmemora en próximos días, el 3 de diciembre. Y pues, tomando en cuenta que nuestro municipio cuenta con un número grande con personas con discapacidad, aproximadamente más de 6.000 personas, que ya sea una discapacidad que sea por nacimiento o que ya sea adquirida por algún accidente que se haya tenido, nosotros debemos eliminar todas las barreras que dificultan la inclusión a todo este sector, a estas personas, para incluirlas socialmente, en la actividad económica, en la vida social, y dejar de discriminar, porque desafortunadamente muchas personas, madres de familia, que incluso siguen escondiendo a estos chiquitos, siguen evitándoles esa vida social a la cual tienen derecho. ¿Y todo por qué? Por la discriminación y la falta de inclusión que como sociedad no hacemos. Por eso yo los invito a que cambiemos eso, a que los incluyamos y que puedan activarse socialmente, como ahorita lo estamos haciendo, como lo hemos estado haciendo a través de todo este año en el Sistema Municipal DIF, con diferentes actividades. Aprendamos de estas personas que se puede hacer todo. Todo si nos
nos proponemos, lo podemos hacer, únicamente pues es querer que se les sirva de ejemplo a los jóvenes, a nosotros, para que salgamos adelante. Y pues nosotros, ¿cómo lo podemos hacer? Ayudándonos, incluyéndolos y pues dejándonos eso de que la discriminación, de no, de hacerles el feo, porque pues eso no es correcto. Y nosotros como padres de familia tenemos que enseñarles a nuestros hijos a respetar, sobre todo eso. Si nosotros respetamos, socialmente vamos a ser diferentes, una sociedad mejor, y pues es lo que queremos, que incluyamos a todas estas personas. Por su parte, Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal de Huejotzingo, resaltó que se continuará apoyando a las personas de este sector vulnerable. Siempre buscamos la manera de solventar o la manera de apoyar tradiciones, costumbres, deportistas con discapacidad, artesanos, artistas, a todos hermanos de la tercera edad, en lo general a todo el mundo que se nos acerca. Y aquí Beto ya fue incluso galardonado con el premio Tecayehuatzin, que es un premio que se instauró a partir de esta administración para los hombres ilustres, tanto vivos como algunos que ya no se encuentran entre nosotros. Se instauró para reconocer el talento deportivo, artístico, cultural en lo general, el talento científico. Y Beto, en este año fuiste ya galardonado, ¿verdad?, con el premio Tecayehuatzin, por todos los logros que tuvo, bueno, no tuvo, sigue teniendo en el deporte, porque ahora ya se cambió del atletismo al básquetbol. Amigos, hermanos, hermanas y hermanos con discapacidad, cuenten con el Ayuntamiento 2014-2018, cuenten con el gran trabajo que hace el DIF y que aquí se encuentra encabezado por mi esposa, por Sujei Flores Bravo. Cuenten con nuestro apoyo y en la medida de las posibilidades de nosotros, seguiremos apoyando con el tema de Transformando la Alimentación Huejotzinga, que es el programa municipal de despensas para grupos vulnerables. Seguiremos apoyando con este equipo, con este trabajo en conjunto que estamos haciendo con el gobierno estatal, y seguiremos apoyando con la entrega de algunos aparatos ortopédicos que se hace por lo regular ya casi mes con mes. De esta manera es como hemos llegado a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día, y por supuesto le hago la invitación para que nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión, el único lugar en donde usted nos podrá encontrar y por supuesto podrá conocer la información más relevante que se va generando al paso de las horas. Y por supuesto no olvide seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente en YouTube y Facebook. Ahí usted nos encuentra como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Le deseamos pase un gran fin de semana y por aquí lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.